Cadena perpetua. Ese era el título de la peli. No es que importe, pero es mejor tener la información. Mi reflejo está atrapado en la oscuridad de mi café. La lluvia convierte las luces de la ciudad en un mosaico en los ventanales. El periódico del día nota todo lo malo del mundo. Cada día es más larga. Diferencias entre la noche y la mañana, si hay whisky o café. No hay más. La alarma suena a las 5 de la mañana. Es como si no hubiera pegado ojo. Está oscuro. Me incorporo en la penumbra. Me levanto. Me duermo. El chofer me espera. Me lleva a la casa inmemorial. Un viejo me mira desde la ventana del coche. Llueve. Está oscuro. De noche cerrada, me trae de vuelta. No es un hogar. Es una habitación en la que duermo y luego despierto tan cansado como al acostarme. Trabajo sin fin. Jessie Fadden, directora de la Agencia Federal de Control. Todavía no me lo creo. Pero tú siempre supiste dónde íbamos. Incluso si hubiese sido un sueño, es como si Darling hubiera intentado contactar conmigo a través de la línea directa. Presiento que Trench y él no serán los únicos que lo intenten. En la fundación. Allí pasaba las vacaciones, Ati. Tenemos que echar un vistazo. Gibson, varón, 28 años, ha vuelto del plano astral hace aproximadamente 13 minutos. Viaje número 21. El paciente está sufriendo un dolor tipo migraña, presión intensa ocular y ceguera parcial. No recuerda haber estado en el plano astral y parece gravemente desorientado. El examen preliminar indicó que no hay causa inmediata, así que enviaremos al paciente rayos X y... ¿Qué es eso? ¡Dios, ha salido de dentro! ¡Código negro! ¡Llamad a casa! Silencioso. Transdimensional. Parece un lugar idóneo para Ati. Entonces ese grabado es la puerta. Vale. Probemos abrirla. No hay tiempo para hacer turismo. El consejo ha dicho que se trata de una emergencia. ¿Qué
Esos cristales son bastante bonitos. Emily estaría encantada aquí abajo. He tenido una vida extraña, más de lo que me habría gustado. Pero este lugar es otra cosa. El suelo recta, las paredes se contonean, es una trampa movediza. Desde la calle dirías que es un edificio insulso a la vista de todos. Pero nadie lo ve. ¿Cómo no nos dimos cuenta? Northmore. El actual director, Northmore, viene en tren desde Washington. Querrá respuestas y por eso hago estas grabaciones. Son a prueba de que por lo menos intento comprender lo que pasa. Mi padre se pasó toda la vida buscando algo como esto. Y resulta que lo encontramos una semana después de enterrarlo. Con lo que detestaba la ironía. Claro que él, el gran director Ash, habría sido el primero en interesarse. Y ahora miradme a mí. Su hijo, el empollón. El supuesto jefe de investigación. No puedo evitar que me tiemblen las piernas el tiempo suficiente como para cruzar el umbral. La fundación. Lo más hondo de la casa inmemorial. Detener el gris. ¿Marsha? ¿Qué hace en la línea directa? ¿Será que ha... muerto? Jesús, si parecía que era una mujer capaz de sobrevivir a todo. No supe de la existencia de la fundación hasta que no llegué a jefa de operaciones. Está en lo más hondo de la casa inmemorial. Solo puede acceder el director. Incluso el nombre es confidencial. Zacaría decía que tenía que verla con mis propios ojos. Me la enseñó cuando ascendí. Así comprendería. De vez en cuando, iba yo sola a escondidas, ya sabes, para vigilarla. Y a ellos también. Pero nunca había cambios. Ni siquiera en las paredes. Es sólida, permanente, distinta del resto de la casa. Por supuesto, ellos siempre me observaban. Nunca me quedaba por mucho tiempo. No soy estúpida. Tengo que evitar que el Gis encuentre este lugar. Solo yo puedo hacerlo. Está usando picos.
El plano astral está penetrando en nuestra dimensión. ¿Y si lo hiciera también en las plantas superiores? Destruiría la agencia. Ojalá hubiera venido con Emily. Ahora mismo me vendría muy bien la ayuda de mi jefa de investigación. Directa, así que es imposible que fuera Marshall, ¿no? Los problemas de uno en uno. Veamos primero qué pasa con esa columna. Hace ya 5 días que entramos en este edificio. Recorrer el interior es peligroso, debido a los movimientos. Pero hemos encontrado una caverna en la parte inferior que parece estructuralmente predecible. Una forma de decir que sus paredes no nos aplastarán mientras dormimos. Northmore incluso ha hecho un descubrimiento. Una pistola, en un pedestal de piedra que se encuentra frente a la extraña columna de ébano. Pareciera sacado de un cuento, solo que los héroes encuentran espadas, no armas de fuego. Igualmente, es un cebo perfecto para alguien como él. Algunas horas después de encontrar el arma, Northmore me acorraló para contarme no sé qué historias sobre cómo el Consejo le nombró director. Despotricaba contra el cargo, diciendo que no tenía sentido. Llamaba a mi padre y a los otros directores, farsantes, fraudes y cosas peores. Creo que para Northmore este lugar es peor que para mí. Y lo más raro
Ayer no había ningún pedestal frente a esa columna. Este edificio ya se ha tragado a 12 de mis hombres y ahora se pone a repartir regalos. ¿Pero qué clase de juego es este? Uno que estamos perdiendo, desde luego. Joder, no sabemos ni las reglas. Así que solo puedo escoger una. Creía que ya había superado estas pruebas. Vale, repasemos. Esta columna rota se llama el clavo. La rompió algo y ahora el plano astral se está derramando en la fundación, con lo que destruirá la casa inmemorial, la agencia y a todos los que están dentro. Tengo que buscar 4 cerraduras o llaves o lo que sea para así poder evitarlo. Pero soy la directora, las he pasado peores. Esto debería ser sencillo. Más o menos. ¿Estás conmigo? He estado a las órdenes de 2 directores. Supongo que ahora son 3. Mi trayectoria y la de Trent discurrieron en paralelo. Bregamos con casos difíciles, malos días, víctimas. Él era el paradigma de un buen agente,
Inteligente, resuelto, abnegado. Luego cogió esa maldita pistola. Ser director requiere un procedimiento formal supervisado por el Consejo. Mucho ritual y misterio. Luego, el personal clave prepara informes detallados sobre asuntos confidenciales, pasados y presentes. Pero con Faden... bueno, no hay protocolo para el ascenso de los agentes de campo. Es inteligente, tiene la cabeza en su sitio. Ella puede ocuparse del GIS allí arriba, mientras yo lo contengo aquí. Pero esta mierda del clavo, del consejo, no la veo preparada. Además, trabajo mejor sola. Parece ir de mal en peor. Eso es arena de la cueva. Parece que la hemorragia astral va en ambos sentidos. Se recuerda que la agencia no tiene ventanas. Si ve una ventana, cierre los ojos inmediatamente y diríjase a la sala segura más cercana. Está permitido vendarse los ojos con cualquier prenda. Las infracciones de vestimenta resultantes se darán por excusadas. Gracias por su atención.
día de la entrada más 86. Algo ha cambiado. Hércules y Mabel. Es decir, los IV 3 y 11 han atacado hoy al personal. Dos víctimas mortales. O tres, si contamos a Mabel. Siempre fue muy bondadosa. A resultas de ello, vamos a abandonar la fundación. Northmore ha ordenado transferir recursos a las plantas superiores, ya que mis puntos de control nos permiten salir a Nueva York y volver a salvo. Olvidé mencionar este hecho en las entradas anteriores. He estado muy ocupado. Gracias al sistema que he diseñado, hemos repartido puntos de control por toda la casa inmemorial. Pido disculpas si no se me ve muy ilusionado, pero... hace unos meses habría estado muy contento por abandonar la fundación. Pero ahora me doy cuenta de que le he cogido cariño. En estas rocas hay algo profundo, mucho más profundo que la presencia que nos observa. Algo cálido. Puedo percibirlo. No me puedo. Me quiero. A Northmore no le gustará, pero es lo que hay. Ahora ya veo su realidad. Una tormenta de impotencia. Una sombra barata de mi padre.
número grabado, como el que usé para entrar aquí. ¿Será esta la cerradura llave de la que me habló el consejo? Solo hago mi trabajo. Una menos. La directora Faden tiene esto bajo control. He tenido una vida extraña, más de lo que me habría gustado. Pero este lugar es otra cosa. El suelo recta, las paredes se contonean, es una trampa movediza. Desde la calle dirías que es un edificio insulso a la vista de todos. Pero nadie lo ve. ¿Cómo no nos dimos cuenta? Northmore. El actual director, Northmore, viene en tren desde Washington. Querrá respuestas y por eso hago estas grabaciones. Son a prueba de que por lo menos intento comprender lo que pasa. Mi padre se pasó toda la vida buscando algo como esto. Y resulta que lo encontramos una semana después de enterrarlo. Con lo que detestaba la ironía. Claro que él, el gran director Ash, habría sido el primero en interesarse. Y ahora miradme a mí. Su hijo, el empollón, el supuesto jefe de investigación. No puedo evitar que me tiemblen las piernas el tiempo suficiente como para cruzar el umbral. Lo peor que he visto. Si el GIS invadiera el clavo. El fin del mundo. No puedo permitir que el GIS se haga con el clavo. Ningún problema. Sé cómo manejarlos. Sé que me colé en la fundación por una puerta trasera. Tenía que ganarle la mano al GIS. Se trataba de sortear las protecciones rituales. Por suerte, el consejo está tan distraído como el resto de la agencia. No he dejado que se me note en la cara y arriba, pero nunca había visto una situación así de mala. Estamos recuperando las riendas, pero ya hemos sufrido muchas pérdidas. Trench ha muerto. Darlene está por ahí. Solo quedo yo. Pero aún tengo una misión que cumplir. Contener al GIS. No hay suficiente Sare, así que he de arreglármelas con lo que tengo. Sinceramente, no tengo ni idea de lo que pasaría si el GIS invadiera el clavo. Por lo que decía Trench, sería como el fin del mundo. Y él no era de los que exageran. En fin. Las órdenes son órdenes, aunque las den los muertos. 41 días desde el día de la entrada, como denominamos nuestra histórica llegada a la Casa Inmemorial. Hace mucho que se nos ha hundido la moral y su cadáver ya huele. El personal de investigación se queja de que una presencia los observa. Y muchos han sufrido ataques de nervios. Hay algunos evacuados. Como no todos son penas, tengo nuevos amigos. Los conocí explorando las cuevas más profundas. Cuesta describirlos, pero imaginaos unas esculturas de vanguardia con forma humana. Los llamo los Id. No son hostiles. De hecho, son muy educados y silenciosos. Lo que no puedo decir de mis compañeros. Son reservados en general. Pero algunos muestran cierta curiosidad. Mientras tomaba unos apuntes, uno se acercó para mirar mis bocetos. Le ofrecí el lápiz, pero se asustó. ¿Pero qué son los Id? ¿Residentes?
¿Presos? Me recuerdan a los golems de los textos de la Cábala o a una suerte de homúnculos. Ya sé que no está bien, pero les he dado nombres. Están Hércules, Adán, Lilith, Copérnico. Mabel es la más valiente. Son muy graciosos. Aquí la directora Faden. Envíen un soldado a esta ubicación. ¡Acabemos con ellos! ¡Disparando! ¿Hola? ¿Consejo? ¿Alguien me oye? A ver, ¿qué coño está pasando? Espera, ¿estoy aquí otra vez?
No ha sido idea mía. La culpa es del ojo. ¿Anterior? Sí, hemos tenido algún que otro encontronazo. Pero me da algo que vosotros me estáis negando. No me gusta que decidáis lo que puedo o no puedo tener. Estoy bastante harta de que me arrastren de un lado a otro del plano astral. Si me estáis escuchando, quiero respuestas. Hola. Ha sido un detalle que me dieses lo que me negaba el consejo. ¿Qué ganas tú con ello? Entonces, me tengo que creer que solo eres un... lo que seas. Súper altruista. ¿Que si tengo hambre? Pues sí, me encantaría comerme un sándwich o algo. No te referías a eso, ¿verdad? ¿Perteneces al consejo? ¿O tal vez antes? Vale. Te separaste porque el consejo te echó la culpa de... Dios. Sería más fácil jugar a las adivinanzas. Tengo que rescatar a alguien. No sé qué me esperaba. Mira, esto ha estado bien, pero me tengo que ir. Gracias por tu ayuda y... no te metas en líos. Aquí la directora Faden. Necesito que envíen un soldado a mi posición.
¡Abrid paso a la directora! Llevamos 28 días. Lo mismo llamamos casa inmundial. Northmore, insiste en eso. Estoy muy cansado para saber por qué. Vivo y he montado con mi equipo de investigación un laboratorio permanente de la fundación. Prácticamente vivo en el... como el buen jefe de investigación obediente que mi padre me enseñó a ser. Paso los días investigando esa columna donde Northmore encontró la pistola. Al principio lo hacía de mala gana, he de reconocerlo. Pero luego descubrí una convergencia de numerosos canales energéticos no aristotélicos en su base. Líneas Ley, Sendas de Dragón, Heilig Linien, el nombre da igual. ¡Os cubro! Lo que importa es que la columna es su intersección. He empezado a construir un objeto, mitad tecnología, mitad talismán. Un sistema para imponer el orden en las culturas de Líneas Ley. O al menos esa es la idea. Veremos qué pasa cuando acabe. Prefiero trabajar a la clave de la columna. Creo que no soy el único que se siente observado por ella. ¡Al ataque! ¿A quién debería escuchar? ¿A la entidad rara A o a la B? O a ninguna. Por ahora será mejor seguir igual. La agencia está en peligro. Sabemos que hay que arreglar el clavo. El plano astral no destruirá la realidad delante de mis narices. Thank you.
Hay que ver cómo ha cambiado la cantinera de repente. Estoy dando demasiadas vueltas a lo del consejo y anterior, con tal de que no se me pongan en medio, que se ocupen ellos mismos de sus asuntos. Obsesionarse con estos problemas es algo propio de Trench, pero yo tengo mi intuición y te tengo a ti. Estás escuchando América de Noche, un rayo de luz en los recovecos más oscuros de lo posible durante más de 29 años. Tenemos una carta sin firmar de un oyente. Nos ha llegado desde la oficina postal de Toledo, Ohio. Paso a leerla. Querida América de Noche, tengo un aparato maravilloso para vuestros oyentes. Todo un milagro divino. Es una fondue. Una fuente. Una bendición de regalo. Escribe bendición con B mayúscula. Adelante, prosigue. Probadla. Veréis que lo funde todo. Perfecta para la carne. Sin firmar. Por lo que sé, no nos ha llegado ninguna fondue a la emisora. Solo la carta. Espera. Parece que en el sobre hay algo más. Una especie de polvo negro. Y fragmentos blancos. ¿Serán óseos? Karen, ¿qué es esto? ¿Karen? Karen, ¿sigues tú ahí? ¿Qué es este polvo en la cabina? ¿Son cenizas? Oh, Dios mío. ¿Karen? ¿Cómo paso a publicidad? Nuevo capítulo de La Guarida del Cine de Brian, con Brian Hennerman, vuestro locutor preferido. Hoy hablaré sobre la nueva peli que he encontrado en Bienes del Cine. Ya sabéis, Bienes con B, la meca de los aficionados al VHS en Dallas. ¡Yeehaw! La película se llama Reparto Catastrófico. Empezamos sin medias res. Un cartero conduce una furgoneta llena de paquetes por un interminable barrio de América. Perseguido por una jauría de perros rabiosos. No son de raza corgi como el de mi madre o el de mi suegra, Chuck, sino auténticos sabuesos infernales de pesadilla. Los canes se mantienen a la altura de la furgoneta y le van arrancando trozos de las piernas y los brazos. Cada paquete que tira por la puerta está manchado con sangre de sus manos. Grita de dolor y confusión. Así es toda la película hasta que se acaba abruptamente. Ni siquiera hay créditos al final, lo cual denota mucho atrevimiento. ¿Será un comentario sobre cómo nos mata poco a poco el horario de oficina? ¿O sobre la hostilidad del mundo moderno ante figuras anticuadas como la del cartero? Quizás sea una mera declaración de impotencia de cómo en realidad no se puede llegar a completar ninguna tarea. Hay muchas formas de interpretarlo, pero pasemos ahora a lo que todos estáis esperando. ¡Es hora de puntuar! A esta película le doy un 4 sobre 5. Solo porque el actor rompe a menudo la cuarta pared y grita directamente a la cámara, como si estuviera gritándole al público. Demasiado obvio para mi gusto. Pero sí que la he disfrutado y os recomiendo otros títulos de producciones La Bendición.
Yo solo he encontrado dos. Motorista en apuros y bala de café. Pero esta pequeña productora de arte y ensayo tiene muy claro cómo romper los moldes del cine occidental. Y permitidme que os recuerde que la semana que viene no hay programa porque estaré visitando a mi tía en Delaware para el Día de Acción de Gracias. A todos vosotros, fans de Brian, gracias por escucharme. Y aunque todos amamos la magia del cine, nunca os olvidéis de la vuestra. ¡Hasta la próxima! Muy bien. Estaba pensando. El GIS se infiltró. Así tomó la fundación. Me quedé sin tiempo ni alternativas. Agarré todo el C4 que me cabía en las manos y lo até al clavo. ¡Boom! Una acción desesperada. Pero era mejor destruirlo que dejar que cayera en manos del enemigo. Trent se habría disgustado. Siempre decía que el clavo era algo vital. Que el deber de la agencia era protegerlo. Menuda gilipollez. Tantos años en la poltrona de director le deformaron las prioridades. Al final, daba más valor al orden que a las personas. Y hacía más caso a voces invisibles que a sus viejos amigos. Perdió la perspectiva de quién era. Ya se encargó de eso el consejo. Pero yo he cumplido. El GIS no podrá corromper un montón de escombros humeantes. Ese ha sido mi último acto como jefa de operaciones. Se acabó. Al menos me he llevado por delante a esos desgraciados. Creer que el brillante plan de Marshall consistiera en volar el clavo. Y ella pensaba que yo no estaba preparada. Era la última. Es que no lo he arreglado. Debería haber mejorado, no empeorado. Emily lo sabrá. Eso espero.
¿Qué has hecho? ¿Qué provoca estos temblores? Pensaba que tú me lo dirías. He completado los 4 rituales como me indicó el consejo. La hemorragia astral debería haberse cortado. Y se ha cortado. El clavo está arreglado. Pero tenemos un nuevo problema. Mi análisis del clavo indica que es literalmente una pieza del plano astral. O posiblemente un receptáculo para el plano astral. O ambas cosas. Sea lo que sea, ambas dimensiones vibran con frecuencias totalmente incompatibles. Calcular cuánta fricción espacial están generando es imposible. Va a destruir los dos planos. Lo he estropeado todo. Quizá Marshall hizo bien en destruir el clavo. Debería haberlo dejado como estaba. Entonces el plano astral seguiría derramándose. A veces no hay una respuesta correcta, Jesse. Nos falta información. No. Tengo que arreglar esto ahora. Ya pensaré en algo. Es importante contar con un plan. Los temblores salen de debajo de nuestros pies, pero no sabemos. Perfecto. Voy a bajar y ocuparme de lo que encuentre. Tú haz lo que puedas desde aquí. Jesse, no puedes. Tengo que hacerlo, Emily. Soy la directora. Es mi responsabilidad. ¿Lo ve? Ya le dije que moriríamos aquí abajo. Los investigadores de la agencia no entran en pánico. Vigile esos temblores y deme datos útiles. No sabemos qué te puedes encontrar, así que ten cuidado. ¿Eso era solo la parte superior del clavo? ¿Cuánta profundidad tiene la fundación? Aquí los cristales hacen como locos. Es como si trataran de detenerlo. Marshall voló el clavo, el consejo la atacó. Esto no me gusta una mierda. Intenté salir de allí después de la explosión, pero la espina astral apareció de la nada. Me escapé, pero con daños en el are. Me apostaría el sueldo de un año a que la envió el consejo. Nunca me han caído bien. Ejercen un control excesivo. Sobre Trench, sobre la agencia, sobre la casa. Se inmiscuyen en todos los procesos importantes. Nada que no pueda arreglar con algo de C4. ¿Dos pájaros? De un bombazo. Joder, qué desastre. Pero he detenido al GIS. Lo hice. Si Faden ha hecho su trabajo, la agencia está a salvo. Por ahora. Jesse tiene buenos motivos para detestar la agencia. Pero quizás sea eso lo que necesitamos ahora. No seguirá los mismos pasos. No caerá en las mismas trampas. Marcará su propio camino. Así que, directora Faden, he aquí mi última lección. No se puede salvar a todo el mundo. Necesito un soldado en esta ubicación, es urgente. Es genial que haya una directora activa. Nadie más aquí oye a la casa. Todos tienen los oídos llenos de mentiras. Se nos indicó cómo entrar para que ayudásemos.
pero solo hemos sido otras víctimas del mismo parásito. Debería haber visto lo horrible que unía Northmore, la columna, la pistola y los Seed. Pero qué esperanza había, tras vernos arrastrados a un conflicto incomprensible. He decidido reincorporarme a la agencia en las plantas superiores para poner fin a mi ausencia mientras estaba la fundación. Northmore me la tendrá guardada por desobedecerle. Así es él. Pero me da igual. He de permanecer en la casa en memorial y ayudar en lo que pueda. Dudo que pueda corregir el rumbo de la agencia, pero debo intentarlo. ¿Cómo he pasado tanto tiempo sin propósito? Sin ninguna devoción. Apenas recuerdo cómo me sentía. Me doy cuenta de lo agradecido que le estoy a mi padre por mostrarme este camino. Ojalá pudiera decírselo. ¿Marshall? ¿Estás viva? Pronto dejarás de reconocer a nosotros, a ti, a él, a ella o a ellos. La familia ha muerto y los muros han caído, pero... Ojos bajiguados. ¡Joder! Arreglar, invertir. Os quedáis con todo, hijos de puta. No os quedaréis con esto también. Thank you.
¿Cómo? ¿No queda munición? El clavo está corrompido. Eso explica por qué el consejo no respondía y también la causa de los terremotos. Marshall bajó aquí para pararlo. Debería haberla acompañado. Podría haberla salvado, pero aún puedo salvar a los demás. Pues que os den a vosotros también. Oh, desde luego. Seamos prudentes. Que no sepan que los he descubierto. Al menos no por ahora. El clavo está a salvo. El Giz no puede tocarlo. No hay vuelta atrás con la hemorragia astral en la fundación, pero al menos se ha cortado. También la actividad sísmica. Lo lograste, Jesse. ¿Pudiste encontrar a Marshall? Sí. Ha muerto. Murió creyendo que había salvado la agencia. No es mala forma de morir. Esta crisis me pilló por sorpresa. Ni siquiera pude preverla. Pero prometo que estaré preparada para la próxima. Porque, a ver, ¿para qué sirve una directora si no puede proteger su agencia?
Creía que sabría manejar las cosas como directora. Está claro que no es para nada sencillo. Tengo que escoger un rumbo para la agencia. Uno que se ciña a nuestros objetivos, no los del Consejo. Sean los que sean, tengo que marcar mi camino. Ahora que el asunto del clavo está solucionado, debería volver al Ejecutivo. Pero creo que voy a seguir mirando por aquí. Solo un poco más. ¿Ha hecho algo el clavo desde que lo arreglamos? Define algo. ¿Algo inusual? Define inusual. Emily. Perdona, pero la respuesta es un sí mayúsculo. Ahora que ha recuperado la integridad, el clavo emite un campo de... llámalo radiación de bajo nivel. Parece suprimir cualquier material biológico que toca. Eso explicaría por qué no crece nada y por qué la agencia tuvo que dejar la zona. Una exposición prolongada afectaría los procesos neuronales. Espera. ¿Ese campo se generó cuando purgué el clavo? Lo pensé, pero las lecturas del clavo son muy diferentes de las que registré en los puntos de control purgados. Creo que se trata de un campo autogenerado. De hecho, creo que es capaz de prevenir pasivamente la corrupción del GIS, igual que hacen los ARE. Lo que me lleva a preguntarme qué ocurrió realmente cuando lo purgaste. Yo también me lo he estado preguntando. ¿Dejó el Consejo que el GIS corrompiera el clavo? ¿Querían que yo lo purgara? De ser así, ¿por qué? ¿Qué sabes sobre el director Northmore? Pues que fue el predecesor de Trench en el cargo. Northmore es conocido por haber sido el primer director nombrado por el Consejo. Antes de que encontrásemos la casa inmemorial, comités de viejos trajeados escogían a los directores tomándose un coñac o fumando un puro, métodos normativos, sin ningún interés. Creo que la palabra que buscas es burocráticos. O anticuados. El caso es que Northmore al final se vio obligado a... Bueno, lo vamos a dejar. Curiosamente, los dos directores nombrados por el Consejo dejaron el puesto en... circunstancias inusuales. Si el Consejo nombra a un director, ¿qué hace para que se jubile? Dudo que se pongan a regalar relojes de oro. Lo siento, Jesse. No quería dar a entender que... Tranquila. Si alguien se va a ir a la calle, serán ellos. ¿Qué sabes sobre la entidad llamada Anterior? No tengo información al respecto. ¿Puedes darme tú algún detalle? Pues... imagínate un bicho de un solo ojo. Creo que pertenecía al Consejo, pero... luego pasó algo y ahora va... ¿por separado? Interesante. A ver, siempre he querido saber si el Consejo es una especie de entidad, un grupo o un conjunto de consciencias vinculadas. Pero esto coincide con la teoría del grupo, aunque podría haber experimentado una especie de exilio corporal. Demasiadas incógnitas para formar una hipótesis, pero si te parece importante, le puedo dar prioridad en futuras inmersiones astrales. La suerte favorece a los que se preparan. Hazlo. Yo voy a seguir investigando. Ojalá pudiera ir contigo, pero me faltan 30 horas de formación antes de hacer trabajo de campo. Ya nos encargaremos de eso.